personal que tengo. Y no está prohibido. Le pido que por favor me dé el acceso, porque desde ayer no me quieren dar el acceso para nombrarme como defensor. Aquí están las dos señoras que dicen que son familiares y tampoco les han permitido el acceso. Tienen un familiar incomunicado desde el día de ayer. Desde antier a las 6 de la tarde. Hoy se cumplen las 48 horas a las 6 de la tarde. Y usted me ha estado comentando que me va a dar el acceso y no me da el acceso a la Procuraduría. Sus decisiones no son discrecionales, señor. Una garantía de cualquier ciudadano es nombrarse, tener un defensor particular de su elección, no por imposición. Y el que esté incomunicado, los periodos de retención y detención son cosas que deben vigilar todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, porque los derechos humanos son interdependientes, indivisibles y progresivos. No porque se satisfaga uno, se va a menoscabar el otro. La pandemia no puede ser un obstáculo para que las personas nieguen la atención. Ya se tienen, hoy se cumplen 48 horas y mi cliente está detenido, incomunicado. Tenemos un periodo ya de retención sin que esté justificado, ya se presentaron dos amparos y en la Procuraduría no me dejan el acceso. Aquí dejo constancia para que se vea. El artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de delitos son las del Código Nacional de Procedimientos Penales, no así los de la Ley Orgánica y tampoco así la organización que tenga el Ministerio Público aquí para organizarse. Entonces, hago un llamado para que me dejen entrar, porque ya vamos a cumplir hoy las 48 horas a las 6 de la tarde y no me han permitido aportar datos de prueba. El artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que la institución del fiscal debe de observar tanto los elementos de cargo como de descargo, porque es una autoridad en términos del artículo 105 y 5 fracción segunda de la Ley de Amparo. Su fin último es esclarecer la verdad, proteger al inocente, que el delito no quede impune y que se le repare el daño, pero en un equilibrio. Esa autoridad, la única vez que funciona como parte en términos de este mismo numeral 105, es cuando ya es audiencia inicial y va a imputar. Entonces hago de conocimiento para que quede registrado que no dan la atención. Y hay muchas personas, no sé si claro, 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 claro. Entonces también les dé la oportunidad.